terminando yo una cómoda, me viene mi parienta y me dice, escucha Pepe lo que me ha pasado a mí. Me dijo que se le apareció un ángel y que al salvador del mundo ella iba a concebir. Que vino una paloma de la nada para dejarla embarazada, que era el Espíritu Santo con los ángeles cantando. Ahí te cuentan eso y tú te lo crees. Yo sí. Como buen padre yo lo fui criando, enseñándole el oficio, y ahora me siento orgulloso de que todo el mundo lo quiera. Lo buscan para que haga un milagrito, para que le dé sermones, para que llene su alma de la fe más verdadera. Pues yo hace ya 3 meses que lo busco, porque no tiene cojones de acabar esa cajonera. Otra la casa a su colega, y cuando salgo del trabajo, nada más que entro por la puerta, me los veo por los rincones. Los pobres, los leprosos, los mendigos, los enfermos poseídos, prostitutas, pecadores, delincuentes y ladrones. Y todo eso está muy bien, pero le he dicho, un día podría echarte un amigo en condiciones. Aparte de todas estas cosas, el niño y yo no queremos tela, y cuando no está la madre vamos de cena y de borrachera. Yo me pido 4 tintos y con 2 tapas ya estoy comido. Es solo pan duro y agua, no sé a quién coño habrá salido. Mi niño me quiere tanto que a todos le dice del tirón: mi padre Dios, mi padre Dios, mi padre es el creador, porque sabe que los muebles nadie lo hace mejor que yo. A mi chiquillo me empieza a darle la paranoia. El tío se viene arriba y al dar sermón se le va la olla. Irán con mi padre los mancos y los desvalidos. Irán con mi padre los cojos y los tullidos. Irán con mi padre todos los que sufran esa tragedia. Que soy carpintero, que no trabajo en una ortopedia. Quiere tanto que a todos le dice del tirón: mi padre Dios, mi padre Dios, mi padre es el creador. Ah, ¿que no soy yo? Pues a ver si tiene cojones, das un ropero mejor que yo. Que no hay en toda Judea un carpintero mejor que yo. Que no hay en toda Judea un carpintero. Pues ahí teníamos esa presentación de la murga. ¡Qué cruz me ha caído contigo! Yo creo que se están refiriendo al palomo. Al palomo, al palomo. Yo creo que se están refiriendo al palomo, que le decimos en semifinales que es otro de los protagonistas de la murga. Y que está ahí suspendido ahí. Pero hay conversaciones, San José. Palomo, Palomo, San José. Ellos se comunican entre sí. Se comunican entre sí. Ustedes escucharán de pronto el sonidillo de un palomo en momentos clave. Y también va por lo de qué cruz me ha caído contigo, por ese niño que le ha salido tan solidario y tan con los más desfavorecidos de la sociedad. Las amistades que le lleva a casa. Entre el niño, el palomo e Ikea, van a acabar frito con el pobre. Por el faro del Ferrol, Juan sale a la mar con la eterna incertidumbre de cómo le irá la pesca. Al igual que Fran, que en el sur de Andalucía va buscándose la vía por las aguas del estrecho. Problema del trabajo.
dar malas noticias. Y Antonio en Valleca, desde que se ha jubilado, a los niños marginados le va enseñando a escribir. De Ferrol hasta Madrid, de Tarrasa hasta el Estrecho, hay ejemplo que seguir. Y la marca España es esto mismo, ya está bien de chauvinismo. La marca España son estas personas, sin más colores ni más patriotismo. Qué letra más bonita y más profunda, ¿no? Con un mensaje... Pues sí, un mensaje lleno de justicia. Total. Y de verdad, al final, España... La hacen esas personas. La hacen también. Esas personas. Esas personas de buen corazón. Anónimo. Gente, por lo general, los anónimo. Héroes anónimos normalmente, que no buscan ningún tipo de reconocimiento público. Lo hacen, pero... pues, porque le sale del corazón. Exactamente. Pero están siempre ahí, ¿no? Y hay que valorarlos y hay que agradecerles lo que hacen. Al final lo hacen, parece que no hacen nada, pero lo hacen por todos nosotros. Nos mejoran como sociedad. Mira, Alberto Zumaquero. Esto pinta a homenaje en vivo. Homenaje Alberto Zumaquero. Como el que vivimos ya con el homenaje que le hizo la travesía de Cortés. Uh-huh. Suena este compás, la del corazón, pongo el alma en cada letra, en cada acorde de tu copla. Siento la pasión que le pones a tu verso, y hoy te digo que por eso yo me siento agradecido. Pasaba las noches a mi vera por cuidarme. Por ti canté a un padre, dando millones de gracias por sacarnos adelante. Por ti canté una nana, bajo la luz de la luna, mientras me hacía la cuna de alguien más que rejamar. Y me volví a enamorar, como tú de esa morena. Bonito, porque hemos visto a Alberto Zumaquero emocionado, pero es que Manu Robles no ha sido capaz ni de cantar. Ni de cantar, de lo emocionado que también estaba. Histórico, desde luego fue. Me estoy acordando ahora mismo de ese pregón que dio Pepe León y Manu Robles, el primero. En muchos años quedaban carnavaleros. Carnavaleros y no a lo mejor pues artistas o famosos. Que son nombres que han hecho ya historia en el Carnaval de Málaga, que están ahí, y eso ya nadie se lo puede quitar. No, eso es suyo. Ganado a pulso, con mucho esfuerzo. Este
están recomponiendo, se están recomponiendo. Toca reponerse. Después de tanta emoción. Recomponerse. Y hay que continuar, hay que continuar. ¿Cómo ha calado hondo en las agrupaciones del Carnaval de Málaga la petición o sugerencia de Rosa Francia a su marido, a nuestro alcalde? De que nos siga, de que ya está bien. De que ya está bien, ya, bueno, vamos a descansar un poquito, ¿no? Le habrá dicho su mujer, a disfrutar de la jubilación. Pues, yo no, ¿hará caso, no hará sabemos caso, que era el alcalde o que no era el alcalde, no sabemos si era caso a estos carnavaleros. ¿De qué manera influirán en la decisión del alcalde todo lo que está escuchando esta noche aquí? ¿Influirá algo o nada? El alcalde yo creo que tiene ya mucha experiencia en carnavales, como para saber que lo que mejor que puede hacer es disfrutar de la noche, sí, y tomarse con filosofía todo lo que le cae. Tiene ya muchos años de experiencia, tiene muchos años de muchas carnaval, finales ya vividas. Muchas finales de carnaval. Y no se puede ir en barco de Nazaret hasta Belén, pues yo me jodí y lo hice andando. Mi mujer iba a preñar, montada en lo alto un burro, y a los 10
de sin vete yo me aburro. ¿Cuánto falta para llegar? Y hasta los huevos asusando al burro. El burro dicen que iba de chocolate hasta arriba. Y yo me puse hasta arriba, pero hasta arriba, pero hasta arriba. María dijo, José, se te está yendo de las manos. Le aviso tres veces al burro, tú eres mi hermano, tú eres mi hermano. Y con este papelón, milagrosamente a Belén llegamos. Y fuimos buscando una pensión, y en todas nos decían no hay habitación. Está lleno todo, porque es Navidad, con la cena de empresa está la cosa reventada. De colores por doquier y mi mujer se hizo la cruz. Ay, bebé, por mis muertos, esto parece un puticlub. Y le vino el parto. Y mi niño nació rodeado por los animales: una mula, un buey, un palomo y otras variedades. Dos gallinas, un mono, una oveja y el recién nacido me dijo, papá, te agradezco haberme traído tan chico al biopar. Y al ratillo empezaron también a llegar los pastores. Se postraban delante del niño y los mucabrones me miraban a mí al palomo para luego fijarse en el niño también. Y empezar a cantarle a Jesús todos juntos después. Dime, niño, ¿de quién eres? ¡Mira! ¡Cazón de hito a otra parte, eh! Ya vienen los Reyes Magos, yo calculo 10 minutos pa' que pasen por aquí. Porque hace ya un buen rato ha pasado el Cubidú y Peppa Pig. ¡Ay, la carroza de Peppa Pig! Mi mujer a los tres magos lo recibe con respeto y el alma llena de fe. Y yo lo he recibido también con un paraguas puesto al revés. ¡Qué caramelo quiero coger! El Melchor tira regalo, el Gaspar los caramelos, Baltasar el mucabrón, un paquete de cline, un reloj y un ambientador que a Baltasar ha visto tú. Metió flamenca en el Parque del Sur. Se han bajado del camello y lo primero que han hecho es preguntarme qué se come por aquí. Y me han dicho, camarero, para los tres vas a traer un buen plato de patata y flamenquín. ¿Un flamenquín? Yo ya no sé cómo lo voy a decir. Que la estrella está de arriba es porque ha nacido el niño que no es una puta estrella Michelin. Y Melchor dijo, si eso es así, me quedo todo el oro para mí. Cocina, ponele a esta familia un flamenquín. Ponele a esta familia un flamenquín. Después de comerse 3 o 4 platos, ya estaba mamado uno de los magos. Me dijo llorando, al favor ven pa' acá. Se quitó la barba y se puso a cantar. Yo no soy rey mago, yo soy un cantante. Tú seguramente me habrás visto antes. Oh, claro, cojones, apenas al cantar. Tú no eres Mecho, tú eres pa' lo arborán. Míralo, ahí viene Jacob, y como es familia se hace el loco y no paga el mucabrón. Pesa más de 120 kilos, yo le he dicho ponte a dieta ya, que por tu salud que va a mejorar, y a ver si así me dejan paz. Que ayer te lo dejé como nuevo, hijo mío, y hoy me dejas de nuevo el butacón partido. ¡Vámonos! María a mí me ha dicho, ¿dónde te metes? ¿Dónde te metes? Que tal que está la papa y los filetes.
el paquete encargado no lo has traído. Cállate, que el panadero nuevo que han puesto en el Belén, cuando te saca un mollete, después lo vuelve a meter. Los viernes por la tarde salgo del currero, me pongo el pijamita y ya no me muevo, con mi mujer y mi niño los tres en el brasero, reunido en familia, los mejores momentos, y estoy tan a gustito, me da todo igual. Yo le digo a María, esto es gloria de verdad. Y estoy tan a gustito, fíjate si es verdad, que le he dicho a María, yo te quiero una jarta. Y si con otro pasas el rato, oh. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Se acabó y no voy a perder.